honest, I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Buen día. ¿Cómo están? No puedo creer que llegó la última fecha de parcial del año. Estoy cagada en las patas. Estoy... No sé. En realidad no. O sea, sí, pero no. Ahora no. Porque es muy temprano, recién arranco, pero lo que se me viene hoy, se me viene muy duro. O sea, yo me pongo muy mal todas las veces que fui a rendir un oral, antes de entrar, tipo, estando ahí, esperando que me llamen. Qué mal que la paso muy mal, muy mal. Bueno, acá seguimos, van a ser las 10. Estoy nerviosa, ya practiqué. Tiene dos partes, la parte práctica que les dije, practiqué microscopio y leí más o menos por encima de nuevo lo de macroscopía, que es lo de los preparados que les digo. Recién dije unos ejemplos de acá, de la teoría, pero les juro que me da terror volver a repasar la teoría. Primero que no voy a llegar en una hora, ¿no? Pero me da terror repasar la teoría y algo no saberlo. Me voy a poner del orto. Entonces... No sé si leerlo, no sé qué hacer, tipo, basta, no quiero más. Pero a la vez siento que tengo que repasar, no sé por qué. No sé, chicos, qué horror. Estoy muy nerviosa. Bueno, ahora me puse nerviosa. Voy a tomar un mate, voy a salir afuera, dar dos respiros y volver a entrar porque... Me estoy hablando. Bueno, acabo de pasar casi 40 minutos arreglándome porque necesitaba pensar en otra cosa que no sea el examen. Nada, me hice la media colita con la colita de todo moda. Bueno, me puse esta camisita que es fresquita y este pantalón. Nada, normal. No tengo cadenitas. Sí, tengo cadenitas, esperen. No, cierto que se me rompieron las cadenitas, así que no tengo nada para ponerme en el cuello. Pero bueno, voy así. Ahora voy a armar la mochila y ya casi son las 11, así que ya me tengo que ir. Tengo miedo. No comí, así que voy a comer rápido. Tengo dos milanesas de soja hechas, pero creo que voy a comer una sola porque, una, no tengo hambre. Dos, no me quiero ensuciar los dientes que me los acabo de lavar. Pero bueno, vamos a hacer la mochila. Bueno, ahí estuve doblando el guardapolvo. Que quede lo menos arrugado posible. Porque bueno, uno quiere ir prolijo a rendir, obviamente. Después en clase todo arrugado, todo un asco. Pero bueno, para el examen, y más un examen tan definitorio como este. El guardapolvo. Y guantes por si las dudas me tomen preparados. No se pueden tocar con las manos, se pueden tocar solamente con guantes. Y nada. Lo meto en mi bolsita, que siempre lo llevo en una bolsa. Porque después cuando lo guardo, es decir, después de la clase, que toqué todos los órganos y todo ese tejido muerto en formol. Primero que tiene un olor terrible. A veces no tiene tanto olor. Pero bueno, generalmente tiene un olor terrible. Para que no te quede impregnado en la ropa. Y segundo, porque así lo que el líquido que haya tocado el líquido que tienen los órganos no me contamine la mochila y lo llevo en la bolsita. Porque es muy importante cuidarse de los gérmenes. Se llama bioseguridad. Ah. Bueno, ya limpié los anteojos. Voy a llevar
los apuntes para repasar la teoría en el colectivo o cuando esté allá esperando para rendir. Voy a llevar para estudiar porque lo necesito. La cartuchera, no sé qué. De, bueno, el bolsillo chiquito tengo el, bueno, el gas pimienta. Los auriculares y la billetera con la, ay, la billetera con la sube. Y eso sería todo lo que llevo. Tengo el DNI, por los dos chequeo. Sí, tengo el DNI para no rendir. Y nada. Tengo miedo. Me voy a ir con tiempo. Me voy a poner perfume y me voy. Bueno, acá ya me había ido de mi casa. Había salido con tiempo, por suerte. Porque cuando llegué a la parada me encontré con que había un montón de gente. Los colectivos, que es el 60 el que me tomo, no paraban porque venían llenos de gente, había demoras, había bastante tránsito en la autopista. Tuve que viajar parada, yo generalmente siempre voy sentada por la parada en la que me lo tomo, viene vacío, pero bueno, nada. Ya en el subte, viendo el horario, sabía que llegaba tranquila, así que me calmé un poco, aunque también había bastante gente para el horario que era. La verdad que estuve todo el viaje con una cara de terror, muy nerviosa, muy muy nerviosa. Cuando llegué al edificio también estaba demasiado nerviosa porque encima ya habían empezado a tomar, habían empezado a aparecer experiencias de los exámenes. Ahí estaba esperando para entrar ya con el guardapolvo puesto y la verdad que fue eterno. Fue, no sé, media hora de espera, pero para mí fueron 3 días. Y unos nervios que me moría. Acá se me nota la cara de pánico totalmente. Y bueno, nada, ya pues volviendo a mi casa. ¡Aprobé! ¡Aprobé! Bueno, mi gato cazando una mosca de fondo. Y nada, bueno, a eso venía a contar que aprobé. Ahora en un rato, o sea, estoy calentando la comida. Voy a comer un rato y ahora les cuento la experiencia, porque no fue, fue grata y no grata al mismo tiempo. Pero bueno, tengo un alivio, chicos. No. ¡Qué alivio! O sea, significa que tengo la materia regular, o sea, no la tengo que volver a cursar nunca más. Tengo que rendir el final, pero no la tengo que volver a cursar nunca más. Bueno, decidí ser feliz y venir a la cama. Y les voy a contar desde acá el examen, más o menos cómo fue. Y tal vez, y solo tal vez, armemos el alborito. O tal vez lo deje para mañana o mañana, no sé. Quédense a ver. ¡Ah! No, bueno. Charlemos el examen. El examen, todos los que salían, como que ponían por los grupos de WhatsApp como qué les habían tomado. Y eran cosas dentro de todo fáciles, cosas que yo podía responder. Entonces, como que me calmé. Pero entre yo, me tocó con un señor y me tocó, vieron que yo les dije que hay una parte de microscopio y una parte de un preparado con el órgano ahí patológico. Bueno, me tocó eso. Que es, de 10 docentes, 9 te toman microscopio y 1 te toma preparados. Bueno, yo fui la excepción, me tomó preparados y tenía una bandeja con 4. De los cuales 3 conocía y sabía decir, me dio el cuarto. Que era un preparado horrible, que no teníamos, que no, no, o sea, no digo que no lo vimos en clase, porque no estoy segura, pero que no está en los PDF, que no está en ningún lado, tipo una foto de eso, y explicado en algún lado, no está. Para nada. Entonces, cuando yo lo vi ahí, ya me puse re nerviosa, me empezaron a temblar las manos. Yo ya me daba por recursada, tipo, yo ahí ya dije, uy, no puede ser. Tipo, antes de entrar yo dije, ay, bueno, probablemente apruebe, no sé qué. Y ahora ya estoy recursando. Bueno, me dio un tiempo como para que yo piense y arme mi speech. Más o menos pensé en qué puedo llegar a decir que me haga zafar de esta situación. Se lo dije. Estaba mal, claramente. Y agarramos como que una parte yo dije que tenía un infarto. Ese intestino. Era un intestino así, de este tamaño. O sea,
Para que se den una idea, el intestino, ustedes saben todo lo que mide. Me dio esto para identificar qué carajo tenía. Bueno, ¿qué iba a decir? Me olvidé. Bueno, nada. Yo había dicho que tenía un infarto porque tenía acumulación de sangre. Y como que ahí, como que agarra un hilo y de infarto. Y como que yo entonces agarré y le empecé a hablar, o sea, no literal de decirle todo lo que sabía de infarto, pero como que empezar a hablarle y me preguntó qué era la definición, qué órgano tenía tal tipo de infarto, después me habló de la inflamación y no sé qué, y yo, todo lo que él me decía, yo se lo pude contestar. O sea, se lo contesté todo bien, la teoría. Pero el tema es que vos en realidad, si no te va bien en la práctica, primero te toman lo práctico. Si vos no lo das bien, no te van a tomar teoría. O sea, generalmente no es así. O sea, a mí me dio la chance, no sé por qué, porque se habrá dado cuenta que era una mierda lo que me dio para tomarme. Y bueno, y me tomó teoría y yo se lo respondí todo bien y me aprobó. Así que, un hijo de puta por tomarme eso cuando lo demás tenía mucha más tela para cortar. O sea, todo lo que tenía ahí tenía un montón de cosas para describir y para hablar y hablar del temario y todo. Pero me dio eso que no sé para qué, la verdad. Pero bueno. Lo odio por ese lado y lo amo por haberme dado la chance de por lo menos evaluarme a ver si sabía algo de teoría, aunque sea, porque muchas veces no te dan la oportunidad. Así que nada, lo amamos y lo odiamos al mismo tiempo. Pero bueno, nada. Después, obviamente, tipo en el grupo de WhatsApp, una chica que una vez, no en esta vez, sino como en un repechaje o una cosa así, también le había tocado lo mismo y confirma de que. No, de que ese preparado no. Tipo, no está en ningún lado, no lo vimos, no nada. Así que nada, zafé de pedo. Realmente yo ya estaba casi que a punto de llorar porque tenía que recursarla, tenía que hacerla en verano. Que es una paja, chicos, porque hay que cursar todos los días. No sé cuántas semanas. No, no, es un mandado presencial. Nada. Pero bueno, abro y estoy feliz. O sea, no lo tengo que cursar nunca más. Y bueno, y el final creo que lo voy a dar ahora el 18 de diciembre, que es final choice. Y nada, y si me va mal, en febrero hay una mesa oral que no te toman prácticos, solamente teoría, así que por ahí voy a esa. Pero bueno, en principio voy a ir al choice ahora el 18 de diciembre. Pero bueno, me estoy adelantando, ahora es momento de descansar. Me voy a tirar acá en la cama con la luz apagada un rato. Estoy muy contenta. Salí con un olor a formol terrible. Pero bueno, la vida me sonríe. Festejamos limpiando, así que me puse a limpiar y a ordenar todo ese bajo mesada, que la verdad que era una cosa siniestra. No, y nada, y nos pusimos a escuchar música. Después, acá les muestro. Acá en casa festejamos limpiando. Y después nos pusimos a tomar vino. Nada, tomamos uno que teníamos guardado, que era una combinación de Malbec y Syrah. Hermoso, riquísimo. Nada, riquísimo, la verdad. Bueno, la verdad que después de dos copas de vino ya estoy como un poco mareada. Así que voy a terminar el vlog acá. Así que voy a terminar el vlog. Bueno, buenos días. Así que voy a terminar el vlog acá, pero sin antes. Pero sin antes no abrir el calendario. Pero no me voy a ir sin abrir el calendario. Así que a mí toca el día 4, es el que está ahí abajo. Ese. Vamos a ver qué trae. Ojalá traiga una cadenita porque me hace falta. Ay, qué pedorro esa cosa para abrir, la verdad. Mal ahí. A ver. Bueno, otra colita. Esta es más discreta, más como para el día a día. La otra por ahí
para cuando querés estar más arreglado, entre comillas. Pero bueno, una colita tiene como brillitos. Nada, tranqui, normal. Día 4 completado. Iba a armar el arbolito hoy, pero la verdad me dio mucha fiaca porque tengo que limpiar. Así que seguramente lo arme mañana. Y bueno, nada, acuérdense de suscribirse, de darle like, de comentar el video, que a mí me ayuda una banda que ustedes interactúen con mi contenido. Acuérdense también de seguirme en mi Instagram. Y nosotros nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!